Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver una pequeña pero curiosa aplicación que es Indicator Reminder. Lo voy a escribir aquí. Se llama... A ver si me sale en pantalla, sí. Indicator Reminder. Reminder. Indicato Reminder. Y es el iconito este. A ver si puedo ampliarlo. No, es que con Unity no se amplía. Eh, ya sé lo que voy a hacer. La lupa de BocoScream. Este icono. ¿Veis el relojito? Pues es ese icono el programa. Está bien, y bien. Un buen invento la lupita. Esto no es más que un programa de recordación de, uh, de recordación, digo, de recordatorio de cosas que tenemos que hacer. Muchas de las aplicaciones que surgieron en la Ubuntu App Store han terminado por ser abandonadas por sus desarrolladores y ni siquiera han llegado a cuanta al quezal. Sin embargo, otras como puede ser esta, Indicator Remindor, no solo continúan con su desarrollo, sino que han pasado de una versión con Ubuntu, a ser mejoradas considerablemente en sus prestaciones, convirtiéndose en una aplicación de gran utilidad para tener todas nuestras anotaciones y recordatorios a mano. Hace como cuatro o cinco meses que escribí sobre esta aplicación, Recordatorios en Ubuntu con Indicator Remindor, pero poco tiene que ver esta versión con su predecesora. La evolución ha sido considerable. Y su desarrollador ha implementado interesantes mejoras. Básicamente, si queremos añadir, esta es la página principal de, del programa, que es donde anotaremos las cosas que tenemos que hacer. Las tareas. Como veis, aquí en azul salen las de hoy, las futuras y las que ya han pasado y podemos ponernos alertas de cualquier tipo, sonoras, con un que nos salga una ventana avisándonos o lo que sea. Entonces, para añadir una tarea le damos add. Le ponemos la etiqueta que queramos, por ejemplo, cita dentista. Editamos donde pone time. La hora, por ejemplo, a las 12. Ponemos 12 00 Aceptar y la fecha. Por defecto viene hoy, today, pero nosotros le vamos a cambiar la fecha a mañana, por ejemplo. Mañana o podemos poner el día del de, del calendario que queramos o que nos avise todos los días si es una tiene o todo el x días tiene múltiples opciones pero nosotros vamos a suponer que tenemos cita con el dentista mañana a las doce y podemos asociarlo a, a que se ejecute un programa pues por ejemplo que nos avise ejecutándose, no sé, eh, pues VLC con un vídeo. Pues lo podemos programar así. Pero lo normal es que a esa tarea que ya está aquí, como veis, cita dentista a las 12, pues le demos una que salga un, un aviso en forma de diálogo, por ejemplo, un pop-up, le podemos asignar un sonidito, una alarma que trae varias por defecto, por ejemplo, alarma de reloj, que nos avise 10 por defecto, suena durante 10 segundos, le podemos hacer que el sonido sea un loop, que el tiempo, cambiar el tiempo que dure el loop en segundos. Luego las notas de recuerdo. Por defecto duran 30 minutos si no la apagamos. Podemos activar un diálogo de notificación. Tiene infinidad de... De opciones, luego también podemos cambiar el interface. Los colores de las anotaciones, pues los podemos cambiar también. Eh, el icono del indicador también lo podemos cambiar. El relojito lo podemos cambiar a negro, a blanco, o, o incluso ocultarlo también. Se puede ocultar el formato de la hora y de la fecha y los servicios. buscar email. Podemos aplicarlo que es para que nos, re, nos indique también los emails que vamos recibiendo. Se puede configurar. Aquí tenemos para borrar, para posponer cuando nos dé la alarma y para editar. Voy a configurar una alarma que suene en, en breves momentos vamos a poner ejemplo para que veáis cómo funciona time now no porque eso os va a sonar ya vamos a poner dentro de un minuto hoy añadir Vas, va, y pre, en las preferencias vamos a poner notificación sonido le vamos a poner una alarmita que suene y que salga un, una notificación pues lo cerramos y esperamos a ver cómo funciona habrá que esperar un minutillo Mientras tanto, yo os digo para aquellos que no conozcáis, Indicator Remindor, se trata de un indicador para Ubuntu que te ayudará a programar recordatorios o alarmas. Cada alarma puede ser configurada para mostrar una, no, una notificación, reproducir un sonido y/o ejecutar un comando. Indicador Remindor tiene un potente sistema de gestión y programación de eventos que permite programar su repetición cada día mes hora, etcétera. El menú del indicador es terriblemente sencillo, solo tiene cinco entradas: añadir, añadir rápido, para sonido, gestionar y salir. O sea, lo podemos hacer más a, atajadamente así. Añadir, pues añadir una alarma. Para que pase, para que pare, para que abra la ventana de antes y para y para salir. La opción de añadir rápido es como un recordatorio rápido para que dejes lo que estás haciendo en un rato y te dediques a otra cosa. Por ejemplo, para que dejemos ya el ordenador que está bien por hoy. Vamos al típico aviso de dentro de 30 minutos. Están las lentejas, apaca el fuego. En mi caso es imprescindible, desde luego, porque en caso contrario el recordatorio es un olor a lenteja quemada. Una parte importante de la aplicación reside en la configuración de la misma, donde puedes. Definir los recordatorios estándar indicando la etiqueta, hora, fecha, comando y minutos a posponer por defecto. Asimismo, puedes definir la notificación estándar, el sonido por defecto o los recordatorios rápidos de una forma similar a la anterior, con la etiqueta por defecto, el tiempo por defecto, el tipo de notificación, etc. Otro apartado a tener en cuenta es la configuración de la ventana de gestión de recordatorios. Donde podrás definir desde el color de los diferentes tipos de eventos, hoy, futuros y pasados, así como el tipo de indicador o incluso ocultar el indicador. Por otro lado, también puedes añadir el formato en que quieres que se muestre la hora y la fecha, como hemos visto. Además, se ha incluido la posibilidad de sincronizar con el, el servicio Boxcar, que os he, ya os he comentado, que es para el correo. Pues la alarma no ha sonado. Voy a añadir otra de forma rápida, label, voy a poner otra vez ejemplo, que suene, ahora no, vamos a poner dentro de un minuto y vamos a hacer que se ejecute eh, el que, Thunderbird que se nos abra el correo añadir bueno vamos a ver si funciona ahora y mientras tanto os digo cómo se instala hay que escribir lo siguiente en un terminal sudo add apt guión se me ha cerrado ah no pero mira nos ha, abierto, nos ha abierto el correo, ha funcionado bien. Nos ha abierto Thunderbird. Voy a añadir otra alarma, pero lo que quiero es que me salga un pop-up y que suene. ahora ya no sé por dónde iba con los comandos bueno, empiezo de nuevo sudo add apt hay okay. que repository hay que incluir el siguiente repositorio, ppa dos puntos bh do class esto lo dejaré escrito barra indicator guión remindor enter luego la siguiente línea sudo apt get update y una vez que nos haga el update sudo apt get install indicator REMINDER es fácil lo que estoy viendo es que ahora nos ha vuelto a abrir el correo la alarma que le he puesto nueva pero no pero no suena la alarmita inición de sesión fallido cancelar me está vamos a ver voy a cerrarlo vamos a hacer una última prueba vamos a abrirlo vamos a borrar las alarmas que he puesto y vamos a poner por defecto que las notificaciones sean un pop-up, un diálogo y la alarma con un loop de sonido. Algo hemos hecho mal porque no me deja no me deja guardar. A ver. Hay que ponerle el tiempo por defecto. Vamos a ponerle una vez. Dentro de un minuto. 1-0-0 cero cero, no es una hora. 0-0, cero 2 cero, puntos, 0-1 minuto. Ahí. Fecha por defecto, hoy, un día, today, aceptar, comando por defecto, nada, guardamos. Ejemplo. añadir ya ha pasado editar eh. editar time 9 29 Vamos a ver si funciona ahora. Ya está programada. Se pone en azul cuando está programada. Pero es que me falla. Bueno, le doy a reabrir y vamos a esperar un instantito a ver si funciona. Notificación: un cuadro de diálogo. Añadir a ver si funciona. No, estoy aquí poniéndolo de ejemplo. Lo está probando y resulta que ahora no funciona. Hombre, a ejecutarnos Thunderbird si sí, lo ha hecho bien. Pero no suena la alarmita y que, que no salga una notificación, que es lo más importante, porque a mí que me abra ver ahora se ha duplicado el reloj. Esto no lo tengo bien configurado. ¿Será que lo he instalado y no he reiniciado algo? Y me está dando error. Bueno, pues ya lo sabéis. No ha funcionado muy bien el ejemplo, pero funciona porque lo está probando y funciona. Os dejaré los comandos de instalación en la descripción del vídeo. Hasta luego, amigos.